Hola, buen día para todos. Muchos de ustedes, seguidores del canal que adquirieron el servidor de hosting con HostingJer para el VPS, perdón, el servidor VPS con HostingJer, luego de ver que los tiempos de respuesta de HostingJer son tan malos, tan paupérrimos, que no nos sirven para ejecutar un bot de arbitraje cripto de alta frecuencia, un bot de cripto triangular arbitrage de alta frecuencia. En mi caso, yo dije, ¿qué voy a hacer con ese servidor VPS? Tengo que ponerlo a hacer algo porque lo tengo pago por un año y la idea no es desperdiciar ese servidor ahí sin hacer nada. Para ello, les quiero contar acerca de este proyecto llamado Umbrel, con el cual podemos utilizar ese servidor VPS de HostingJer para sacarle un uso y poder tener nuestro propio sistema operativo o nuestro propio servidor para hacer muchas cosas, y lo vamos a ver en este momento. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones, recomendar este contenido con todos sus conocidos o en sus redes sociales o en grupos de Telegram para que la comunidad pueda seguir creciendo. Entrando en materia, entonces el proyecto es umbrel.com. ¿De qué se trata este proyecto? Aquí podemos ver que con el auge de la tecnología open source, podemos tener un gran servidor en nuestras propias manos, en nuestra casa. Es tan robusto este sistema operativo Umbrel, con el cual podemos correr nuestro propio servidor personal en nuestra casa y hacer nuestro propio host de algunas aplicaciones como NAS Cloud, como nuestro propio nodo de Bitcoin y mucho más. Entonces, es tan robusto este sistema operativo que puede correr en una Raspberry, que es un hardware muy pequeño, y la forma de instalarlo, preferiblemente sobre Ubuntu o Debian, tiene que ser Ubuntu o Debian. Yo lo instalé en Ubuntu. Y con solo este comando, tipeando este comando a través de nuestra shell, podemos ejecutarlo como lo acabo de hacer yo acá. Este es el comando ya ejecutado y aquí ya me está diciendo que tengo mi sistema operativo funcional. Entonces ya esto es como poder tener nuestro propio servidor de Google para nosotros mismos y correr nuestras propias aplicaciones. Ser dueños de del control de nuestro propio server. Aquí, como lo vemos, sin Umbrel, estoy yo utilizando servidores de terceros y los datos. Recuerden que al tener nuestros datos en servidores de terceros estamos expuestos. Aquí, si tenemos nuestros datos en nuestro propio server, pues tenemos el control, y eso es lo más importante de este video. Cómo poder tener nuestro propio control de nuestros propios servers y ver todo lo que podemos correr en la nube con nuestro propio servidor VPS, aprovechando que ya cancelé este año de servicio con HostingJer. Lo tenía previsto para usarlo en mi ArbiBot y en el SnowballBot, y luego de ver que esos tiempos de respuesta eran tan lentos para hacer arbitraje triangular cripto de alta frecuencia, no servía para eso. Entonces le estoy dando este nuevo uso y se los comparto en el canal para que, si hay alguno de ustedes que le pasó lo mismo, compró el VPS de HostingJer y no lo tiene haciendo nada, entonces lo puede poner a hacer esto. Puede tener su propio servidor en la nube de Nest Cloud, puede tener sus fotos en la nube, sus fotos personales. Y esto es lo que más nos importa, porque este es un canal cripto y es cómo podemos correr nuestro propio nodo de Bitcoin. Voy a hacer un video exclusivo para esto. No quiero alargar mucho este video, simplemente voy a mostrarles todo lo que podemos hacer, y luego, en la medida en que ustedes estén interesados, les muestro cómo podemos correr nuestro propio nodo de Bitcoin, nuestro propio nodo de Litecoin. Perdón, de Bitcoin Lightning, ¿sí? Aquí podemos tener nuestras wallets de Electrum, Coldcard, Sparrow, Blue Wallet, Zap, Zeus,
Trezor, Wasabi, Ledger, etc. Por eso es que me parece tan genial este tema. Había estado revisándolo desde hace rato, pero no me había quedado tiempo de ponerme a curiosear y a cacharrear hasta que lo tuviera. También podemos automatizar nuestro hogar, mire. Con Raspberry podemos tener algunas aplicaciones nativas. Y esto es un universo de posibilidades. Cuando entramos aquí en el App Store, podemos ver todas las aplicaciones que hay disponibles en Umbrel para que nosotros descubramos e instalemos. Aquí están todas las apps. Entonces podemos tener cómo vender archivos custodiados por Agora, nuestro propio libro de audios, el nodo de Bitcoin, la billetera Blue Wallet, Lightning, y el universo es enorme, es muchísimas herramientas. Esta es una red de mensajería instantánea tipo Telegram o tipo WhatsApp, pero privada, no pública, sino privada. Entonces miren lo interesante, podemos correr nuestro propio servidor de Firefox, nuestro asistente de hogar. Realmente son muchas aplicaciones, no me alcanzaría un video de una hora para hablarles de todo, pero voy a enfocarme básicamente en el Lightning Node para tener nuestro nodo de Bitcoin, y este ya es mi servidor propio. Acabado de instalar, aquí ya empiezo yo a instalar mis aplicaciones. Digamos que quiero instalar lo más importante, que es un nodo Bitcoin. Entonces selecciono esta app y le doy aquí clic en instalar. Ya ella empieza automáticamente a correr el proceso de jalar el instalador del Bitcoin Node y de incorporarlo en mi sistema operativo Umbrel, que ya tengo corriendo en mi servidor VPS de Hostinger. Ahí se va a tomar un tiempo. Mientras tanto, les voy mostrando qué más podemos hacer acá. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista cripto, si le colocamos aquí cripto, no tiene un filtro para aplicaciones. Pues vamos a ver qué podemos correr aquí. Simplemente podemos ver también este el explorador de todas las operaciones de Bitcoin. Podemos correr el Bitcoin Node, las billeteras, el Core Lightning para correr el Core de Bitcoin dentro de nuestro propio server. Y realmente es que es un universo de aplicaciones que podemos estar mirando con calma una a una. Ya tendré yo con más calma tiempo para mirar qué otras funcionalidades le podemos dar, pero con que podamos colocar ahí un nodo de Bitcoin ya me doy por bien servido, que esa era la intención y el propósito principal de este video, es darle un uso a ese servidor VPS con Hostinger que tenía ahí pago y no lo tenía haciendo nada. Miremos si ya terminó el proceso, no lo ha terminado. Aquí nos muestra cómo correr nuestro nodo Bitcoin totalmente independiente con nuestro propio almacenamiento y validar cada transacción simple de Bitcoin. Obvio, podemos tener también acceso a las recompensas por ser validadores de los bloques. Ahí nos lo explica más adelante. De esta manera podemos ver que hay otras aplicaciones de cara al mundo cripto, como Orbit, que es un conector de Bitcoin con el cual se puede conectar a una wallet al nodo. O sea, con Orbit podemos conectar una wallet a nuestro propio nodo, que esto es también súper interesante. Aquí vemos a Tallycoin Connect, que es un aplicativo de crowdfunding para recibir donaciones directas en nuestro nodo de Umbrel. Por ejemplo, si usted está construyendo una aplicación o un servicio y quiere recibir donativos o ayudas tipo crowdfunding, pues conecta su servidor Umbrel a este nodo, a esta app, y por ahí puede recibir
por ahí puede recibir donaciones. Entonces ahí realmente vienen muchísimos para hacer airdrops. Miren esta alternativa de open source para hacer airdrops. Remina para hacer conexiones remotas. Photoprints para tener su propio servidor de fotos y librería de videos. Entonces vienen muchas aplicaciones que podemos poner a correr en nuestro servidor personalizado y sobre todo privado. Miremos aquí si ya terminó. Esto va a tomar algunos minutos. No quiero alargar mucho el video, solo quería mostrarles acá cómo funciona. Esta casita es el home. Aquí podemos ver el App Store. Podemos configurar nuestro servidor, mejorarle la seguridad informática, cambiarle la apariencia. Y aquí dentro de este icono podemos ver los wallpapers con los que podemos personalizar el fondo de nuestro server y darle pues nuestro toque personalizado. Yo le voy a dejar ese que está como chévere. Y aquí podemos ver todas las aplicaciones a las cuales podemos acceder. Si yo le pongo, aquí sí tiene un filtro. Si yo le pongo cripto, no hay ninguno, no puede ser. Pongámosle Bitcoin a ver si aparecen solo las aplicaciones de Bitcoin. Ah, sí, miren. Entonces, en materia de Bitcoin, ¿qué tenemos? El nodo Bitcoin, Orbit, que es un Bitcoin connector. Tenemos Node-RED, que sirve para aplicar Internet de las cosas a nuestro nodo rojo de Bitcoin. Agora, que nos sirve para vender nuestros archivos para Bitcoin. También tenemos aquí a RoboSats, que es un simple y privado intercambio P2P para Bitcoin. ¡Wow! Buenísimo. Mempool, que es un explorer de la comunidad de Bitcoin. Crystal Ball, es un oráculo para crear apuestas con Bitcoin. Y Ichisats, que es un intercambio P2P para derivados sobre Bitcoin. ¡Wow! Esto está buenísimo. Aquí podemos ver otras cosas que están apareciendo. Ordinals, que nos permite hacer inscripciones usando Bitcoin, el nodo de Bitcoin. Este es un servidor BTC Pay para aceptar pagos en Bitcoin con cero comisiones y sin terceros. Satsale, que es un lightweight Bitcoin payment processor. Tenemos a LN Markets, que nos sirve para tradear Bitcoin y derivados sobre la red de Lightning. Entonces, wow, está genial. Ya ustedes ven todo lo que se puede hacer. No voy a alargar más el video, lo voy a dejar hasta aquí. Por favor, me dejan en la caja de comentarios qué les interesa ver. Quiero validar si ya terminó de instalarse el Bitcoin Node. Todavía sigue instalándolo, ya les contaré más acerca de este. Voy a hacer un video específicamente solo para el tema del Node. Aquí vimos la instalación. Cuando termine, pues sigue la parte de la configuración del nodo para ya dejarlo en funcionamiento. Eso lo haremos en otro video. Esto es todo lo que quería comentarles en este video y compartirles cómo darle un uso a nuestro servicio del VPS de Hostinger que había dejado quieto porque moví mi servidor del Arbibot y del Snowball Bot a el VPS de Vultr. Entonces quería darle un uso a este servicio de VPS que contraté por un año y que tenía ahí sin hacer nada. Aquí está todo lo que podemos hacer. Les dejo los enlaces en la descripción del video. Un feliz día para todos y nos vemos en la siguiente entrega.